A nombre de las diputadas y diputados de la 64 cuarta legislatura de nuestro estado, doy por recibido el informe del licenciado José Raúl Montero de Alba en esta la Casa del Diálogo, informe que consigna el vigésimo sexto año de actividades de la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos en nuestro estado. Lo anterior de conformidad con el artículo 4, párrafo octavo, de nuestra Constitución local en relación al artículo 16, fracción 13 de la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato. Muestra del cumplimiento legal se ve reflejado en el sello de recibido en la carátula del oficio por parte del secretario general del Congreso del Estado. Asimismo, Quiero expresar que estamos hoy frente a un ejercicio republicano de un gobierno abierto, de transparencia, de acceso a la información pública y de rendición de cuentas ante nuestros representados. Así lo confirma este informe de actividades que se ha entregado de cara a la sociedad guanajuatense en este recinto legislativo que manifiesta fundamentalmente... El estado que guardan los derechos humanos en nuestra entidad, de acuerdo con el artículo 64A de la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato. Al procurador licenciado José Raúl Montero de Alba, en nombre de la sexagésima cuarta legislatura del Congreso del Estado, quiero expresarle públicamente nuestro sincero reconocimiento a la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos por el esfuerzo, la entrega y la dedicación, así mismo como el profesionalismo con el que se han desempeñado durante estos años. Muestra de ello que es una noble institución que, como organismo estatal dotado de autonomía, se ha dado la tarea de proteger a los derechos humanos a lo ancho y largo de nuestro Estado. Este informe se subirá a los portales electrónicos de nuestro Estado para el acceso a todos los ciudadanos que así lo deseen y se dará cuenta de esta entrega en la sesión ordinaria para que el Pleno lo turne a la Comisión de los Derechos Humanos y Grupos Vulnerables para que en el ámbito de su competencia determinen la metodología para su análisis. Muchas gracias, muy buenas tardes.